Ba, orain aulkiak eta maia jartzen dituzten bitartean vamos a presentar la primera tertulia con Jorge Mas, con Miguel Zorraquino, moderando, si hace falta moderar, o dinamizando, si hace falta poner guindilla, mi colega el periodista Zigor Aldama. Mientras vamos colocando este escenario, les comento que Zigor es un ejemplo de bilbaíno por el mundo. Es un ejemplo de eso que decimos en euskera, txapela buruan ta ibili munduan. Le hemos seguido con interés, sobre todo sus artículos en El País y en El Correo. Vivió muchos años en China. Sabe mucho del gigante asiático con esos millones de empleos, de sus negocios, pre-post-coronavirus. Sabe mucho de lo que ocurre en ese sector a 13.000 kilómetros de aquí, pero Zigor también sabe mucho del kilómetro cero del sector. En esta tertulia, bajo el título Tendencias en consumo y retail alineadas en el nuevo escenario socioeconómico, con Jorge Mas, que es un maratoniano del deporte y del comercio, que nació en una familia de tenderos, haciendo que desde pequeño haya vivido rodeado del mundo de las tiendas y la gastronomía, acompañado también, podéis ir subiendo, ya tenéis el escenario listo, acompañado también, decía, de Miguel Zorraquino, quien tras trabajar en varias empresas tecnológicas creó una consultoría de diseño estratégico. Zorraquino es especializada en innovación, branding y tecnología. Zigor, os paso el testigo. Aurrera. No sé si se me oye. ¿Sí? Desde aquí perfectamente. Vale, eso espero, porque si no. Bueno, eskerrik asko danoi ona etortzagatik eta bueno, es un placer para mí estar aquí dos años después, ahora a este otro lado de la barrera como moderador de la tertulia, de una tertulia que yo creo que va a ser interesante. Porque posiblemente la pandemia, hemos hablado muchísimas veces los periodistas, a los que Trías de vez no nos tienen muy alta estima, pero bueno, sobre qué es lo que va a quedar de la pandemia, y yo creo que en el comercio sí que se van a ver cambios importantes, ¿no? En las formas en las que consumimos. Precisamente en el 2019 yo vine aquí pues a contar lo que yo había vivido en China, con cómo habían cambiado los hábitos de consumo allí. He tenido la suerte o la desgracia de vivir la pandemia en tres continentes diferentes, y una de las cosas que me queda bastante clara es que hemos dado un salto muy grande a lo que yo ya veía en China, ¿no? Para hablar de este salto tenemos a dos consultores que creo que saben bastante del tema. Voy a dar paso a Miguel Zorraquino, que es un hombre polifacético, que estudió Bellas Artes, que pasó por varias empresas tecnológicas durante la burbuja.com y que en 2001 decidió establecerse por su cuenta con la empresa de consultoría que lleva su apellido, Innovación, Tecnología y Branding. Así que nada, quedamos a la espera de escuchar su exposición. Serán 20 minutos. 20 minutos también para Jorge, y luego tendremos ocasión de sentarnos aquí y de hacer algunas preguntas, espero que también entre el público. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zigor. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Voy a ver si averiguo cómo va el pasador. Bueno, egunon, buenos días y nada, un placer estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Y bueno, yo voy a dar apertura un poco con una pequeña exposición sobre tendencias hay muchas, he recopilado tres o cuatro, no hemos podido recopilar más, no hay tiempo. Hablaremos de tendencias y hablaremos de cómo vemos el futuro del retail, supongo, en la mesa redonda. Y bueno, lo que quiero exponer es un poco cómo vemos, ¿no? Cómo vemos este momento. Me gusta empezar con, en alguna charla, empezar con esta diapositiva, ¿no? Si conocéis lo que es la curva de la teoría de la singularidad, bueno,
Es una teoría que dice que en el 2045, bueno, las máquinas, la tecnología será capaz de mejorarse a sí misma, ¿no? De tal forma que perdamos lo que es el ser humano, sea incapaz de seguir lo que está ocurriendo, ¿no? Es una curva exponencial. Se habla que el desarrollo tecnológico es exponencial. Estamos viendo que la digitalización está acelerada. Con el COVID se ha comentado antes, Fernando ha comentado que la digitalización se ha visto acelerada, y es que, bueno, y es que esto es una realidad, ¿no? También se está hablando ahora con el desabastecimiento de suministros, que no va a ser en 2045, que parece ser que vamos a tener algo más de tiempo, pero lo que es inevitable es que la transformación digital y la digitalización de la sociedad, pues bueno, es inevitable, ¿no? Hay un cambio de paradigma, sobre todo en el comercio. Muchos de vosotros y vosotras pues lo habréis visto, ¿no? Que es como, pues bueno, antes el consumidor iba a la tienda a informarse, a asesorarse. Ahora tenemos un consumidor que cada vez está más informado, se informa, decide y compra en cualquier lugar. Este es el cambio de paradigma. Antes, en el punto de venta, en la tienda, era donde sucedía todo esto, ¿no? Donde buscaba asesoramiento, decidía qué comprar y donde realmente compraba. Ahora no necesariamente tiene que ser en el punto de venta, puede ser en cualquier lugar a través de la tecnología, puede ser desde su móvil, puede ser desde internet, puede ser que empiece en un sitio el proceso y acabe en otro. Es decir, se pueden dar un montón de casuísticas, y esta es un poco la realidad. Lo que os comentaba, inevitablemente, pues bueno, se está produciendo esa transformación, la estaréis viviendo y bueno, quiero hablar un poco de cómo abordamos este cambio de paradigma, ¿no? Y cuáles son estos nuevos retos del retail. Pues lo que yo siempre digo es que no es cuestión de tecnología, es cuestión de poner al consumidor en el centro. Perdonad. Hablar con la mascarilla es complicado. Cuesta, sí. Y bueno, pues eso. Muchos hablan de tecnología, si necesito un e-commerce, si necesito implantar esta otra cosa, ¿no? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es conocer muy bien cuáles son los hábitos, intereses y expectativas de nuestros clientes. Entonces, entonces seremos capaces de ofrecer ese valor y esas soluciones duraderas. Entonces, bueno, siempre desde tres, perdonadme. Siempre desde el usuario, la tecnología y el negocio. Entonces, bueno, identificando estas oportunidades de negocio. Ay, perdonad, me he bloqueado. Miedo escénico, ya me perdonaréis. Gracias. Siempre ha sido uno de mis principales retos el hablar en público. Y siempre ha sido una de las mis mayores dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta siempre, yo lo que siempre digo es que tenemos que poner al consumidor en el centro, ¿no? Y conocer muy bien qué es lo que quieren nuestros clientes, ¿vale? Únicamente así seremos capaces de poder ofrecerles estas soluciones adaptadas a lo que ellos están buscando. Luego hay otro factor que es muy importante, que es el concepto de las tendencias. Conocer estos cambios, como bien ha dicho Fernando antes, conociendo bien estos cambios sociales, conociendo también la situación económica y conociendo muy bien cuáles son estas nuevas tendencias de consumo, pues seremos capaces también de vislumbrar y de ver un poco más allá de hasta dónde podemos llevar nuestros negocios o cómo podemos ofrecer diferentes soluciones. Porque teniendo esta conciencia global de lo que son estos cambios culturales que sobre todo se han visto muy provocados por el COVID, tendremos ese potencial de cambiar nuestros negocios, porque sí, se trata de repensar nuestros modelos de negocio, se trata de repensar nuestros servicios y soluciones a nuestros consumidores y se trata de diferenciarnos en el mercado principalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, por ir poniendo un poco de contexto, os he traído una serie de tendencias que principalmente están muy asociadas a la digitalización, porque tendencias tenemos muchas. Tenemos tendencias desde la sostenibilidad, desde la calidad del producto, desde la reparación. Es decir, puede haber un montón de ejes que están afectando, lógicamente, tanto a producto como a servicio, como al propio mercado,
pero sobre todo lo que sí que se está viviendo es una clara transformación de la digitalización en el comercio, ¿no? Aquí tenemos una primera tendencia que la hemos denominado Infinity Channel, que, bueno, habréis oído hablar muchos años ya, se viene hablando del concepto de omnicanalidad, ¿no? De tenemos que estar en lo digital y tenemos que estar en lo físico. Ahora yo creo que ya no se habla tanto del concepto este de lo digital o lo físico, sino tenemos que empezar a pensar en que lo digital y lo físico convergen hasta tal punto en que el consumidor no es capaz de diferenciar, ¿no? También se habla del consumidor 5.1, donde el consumidor, pues, está en lo digital y está en lo físico de una forma muy, muy natural y muy metida, ¿no? Entonces, bueno, aquí ponemos una pequeña frase, ¿no? Para prosperar, las tiendas deben ser parte de una estrategia minorista omnicanal, ¿no? Pues que brinde una experiencia de cliente fluida en todos los puntos de contacto físicos y digitales. Nosotros también en nuestra consultoría siempre, no sé si habréis oído hablar de la herramienta de diseño Customer Journey, que intentamos mapear lo que es toda la experiencia de cómo es la experiencia, cómo es todo el proceso, ¿no? de compra del cliente desde que tiene una necesidad hasta que se informa, busca la oferta, decide, compra y prueba el producto, ¿no? Y en el peor de los casos, pues lo devuelve. Es muy importante que tengamos muy bien mapeada esa experiencia, tanto en lo físico como en lo digital, ¿no? Y que conozcamos muy bien cuáles son esos puntos de contacto y esos procesos. Y que conozcamos muy bien dónde está nuestro consumidor, tanto en el medio digital como físico. Aquí tenemos un ejemplo que intenta ilustrar esta tendencia, que es Planning Studio de IKEA, que son tiendas muchísimo más pequeñas, que están ubicadas en los centros de las ciudades, donde en realidad el consumidor o el cliente va a asesorarse, ¿no? Son tiendas que se dirigen a un consumidor, pues, más urbanita, que no coge coche, que está en los centros de las ciudades y que intenta acercarse, ¿no? A través del servicio y luego de la venta omnicanal. Otra tendencia que también la hemos denominado Automatic Retail, que es, bueno, que es como los puntos de venta, pues, cada vez se están convirtiendo en meras cintas transportadoras, podríamos decir, ¿no? O sea, cada vez la interacción del consumidor en el punto de venta, lo habéis notado, pues cada vez es menor o pretende ser menor, donde cada vez al consumidor se le están poniendo mayores facilidades para que en el proceso de pago, en el proceso de selección, en el proceso de compra, sea muchísimo más autónomo y muchísimo más ligero, ¿no? Entonces, bueno, el espacio industrial gana terreno y los centros comerciales se convierten en, como os comentaba, ¿no?, en cintas transportadoras que van de internet al punto de venta del cliente. Aquí tenemos un ejemplo, no sé si lo conoceréis muchos de vosotros, tenemos el ejemplo para ilustrar esta tendencia, pues, bueno, que es Amazon Dash Cart. Amazon Dash Cart es un carrito de supermercado, pues, bueno, que tiene un montón de sensores, el usuario escanea un código QR, se identifica y, bueno, el carro, pues, tiene una serie de sensores, de peso, de cámaras, etcétera, etcétera, que lo que hace es que la compra, pues, bueno, sea totalmente autónoma, ¿no? Agrego productos al carro y estos productos, pues, cuando salgo ya directamente, me carga la cuenta, me manda el recibo a mi móvil. Como veis, todas estas tendencias son un poco catastrofistas o están reflejando lo que está pasando un poco con el retail, ¿no? Lo que puede estar pasando sobre todo con el e-commerce, ¿no? Y el cómo pasamos de tendencias, que parece que la afección es pequeña, a tendencias como pueden ser estas, ¿no? Que la hemos denominado Dark Side o las tiendas fantasmas. ¿Habréis oído hablar de los Dark Stores? Un ejemplo es el Corte Inglés de Eibar, que creo que va a transformarlo en un almacén de logística. Y, bueno, en esto consisten las Dark Stores, ¿no? Perdonad, que también con la mascarilla cuesta. Consiste en convertir los puntos de venta principalmente en almacenes logísticos, ¿no? Donde antes era un espacio donde ocurrían cosas, donde el consumidor iba
iba a comprar, pues ahora aprovechamos la ubicación de estos centros o el propio espacio para reconvertirlo en meros centros logísticos, ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba, ya los consumidores no pasamos tiempo en los puntos de venta, no pasamos tiempo recorriendo los pasillos y principalmente nuestras experiencias de compra pues cada vez están más supeditadas a un clic. Aquí tenemos un ejemplo, no sé si lo conoceréis. Block es una empresa que abrió hace no mucho en Madrid. Creo que ha abierto cuatro puntos de venta, creo que son 200 trabajadores. Y bueno, Block es una empresa que promete, es la promesa de los 10 minutos. Son tiendas de alimentación que su propuesta de valor está en que en 10 minutos te entregan tu compra, tu pedido. Dicen que en un minuto el picker prepara el pedido y luego el rider en 9 minutos pues es capaz de entregártelo en casa. Como veis, es un concepto de e-commerce, pero a la vez también es un concepto de comercio local. Esta propuesta de valor no estaría sustentada si no tuviéramos esa proximidad a los clientes. A mí me parece que es un ejemplo interesante de cómo lo digital y lo local, lo digital no está reñido con lo local, ¿no? Que a veces parece cuando hablamos, creo que lo decía antes Fernando, parece cuando hablamos de que el e-commerce es global o que el e-commerce es algo o que la transformación digital es algo complicado, que solo para unos grandes, etcétera, etcétera, pues bueno, vemos que hay ejemplos pues bueno, que van todos relacionados con lo mismo. Al final el consumidor lo que está es ahorrando tiempo, lo comentaba antes Fernando, ¿no? Estamos descubriendo un montón de cosas que antes igual no estábamos familiarizados y que bueno, que ahora vemos que son cómodas, como elegir online, como comprar online, comprar con el móvil y sobre todo también que me lo traigan a casa, ¿no? Hay una serie de cambios de hábito del consumidor que son fundamentales. También hubo una serie de reacciones. Nosotros tenemos un informe que hicimos durante la pandemia de cómo las marcas estaban reaccionando ante marcas, cuando hablamos de marcas de todo tipo, ¿no? Pues también había algunos ejemplos de retail y cómo las marcas, pues bueno, tomaron distintas iniciativas pues para tener esa resiliencia, ¿no? Esa resiliencia que muchos comercios y muchos negocios pues han tenido que soportar. Aquí os traigo algunos ejemplos ilustrativos, representativos, para que veáis qué tipo de cosas pues pudieron hacer, ¿no? Aquí tenemos un caso, el de Gucci, que lo que hicieron fue generar pues asesoramiento personal a través de videoconferencias, ¿no? Con sus clientes. Lo que hacían era concertar una cita previa con el asesor, por miedo a por el confinamiento, pues lo que hacían era videoconferencias personalizadas, uno a uno, pues bueno, ofreciendo la misma experiencia que se podía ofrecer en tienda, pero a través de la tecnología. Propio Gucci adaptó las tiendas, la iluminación, etcétera, etcétera, para que la experiencia fuera relevante, ¿no? Una de las cosas que creo que son claves y que cada vez está más presentes, yo creo que por parte de Instagram, es un poco el que comemos con los ojos, ¿no? Compramos con los ojos. O sea, hay una parte fundamental que debemos cuidar mucho, yo siempre lo digo, ¿no? En el proceso de digitalización, nuestro escaparate es lo que el usuario va a ver a través de la pantalla, ¿no? Que siempre hemos cuidado mucho el escaparate, el punto de venta, y parece que al ser digital, pues no podemos mejorar esa presencia. Aquí tenemos Nanify. Nanify era una app, una startup, que lo que hacía era, pues bueno, pues como Cabify o Uber, pero con las canguros, ¿no? Entonces, pues bueno, se dieron cuenta de que ya el servicio de canguros, pues en confinamiento, en la pandemia, no se podía dar y lo que hizo fue readaptar su propuesta de valor o su modelo de negocio ofreciendo canguros pues a grupos de 5 o 6 chavales, pues bueno, dándoles clases de música, dándoles distintos tipos de sesiones de una hora o dos, donde los chavales, pues bueno, pues podían estar con una canguro también vía teledistancia y a la vez aprendiendo, ¿no?
Y aquí también tenemos, bueno, otra propuesta que fue en cooperación de Airbnb y Zoom, donde hicieron que los propios anfitriones que vendían estas experiencias, sabéis que Airbnb, aparte de alquilar apartamentos turísticos, pues también ofrece distintos tipos de experiencias turísticas, ¿no? Entonces, pues bueno, en la misma línea, Airbnb propuso experiencias online, es decir, el poder viajar o el poder vivir experiencias sin necesidad de moverte de tu casa. Como veis, todo ello va, la digitalización yo creo que va un poco de eso, ¿no? El sin necesidad de moverme de casa, sin necesidad de tener que desplazarme o buscando siempre esa comodidad de en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? La tecnología no es una amenaza, la tecnología la tenemos que ver como una oportunidad. La tecnología también nos brinda estar más cerca de nuestros clientes a través de distintos canales, llegar incluso a nuevos clientes que antes era igual imposible llegar y bueno, y desde ese punto de vista hay que verlo, ¿no? Sí que creo que es importante, se ha puesto Fernando el ejemplo del pescatero, ¿no? El pescatero y WhatsApp, a mí me parece muy interesante porque adaptarse al mercado y adaptarse a la tecnología como comercios no tiene por qué estar ligado a fuertes inversiones tecnológicas, ¿no? Parece que introducir la digitalización en el comercio implica montar un e-commerce y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, montar un e-commerce puede ser un fracaso. Montar un e-commerce implica una gran inversión, implica un gran esfuerzo, implica no solamente a nivel de desarrollo, a nivel de gestión, sino también una inversión muy fuerte a nivel de marketing y publicidad, ¿no? Pero sí se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Yo creo que se pueden ofrecer soluciones innovadoras conociendo siempre muy bien a nuestros clientes. Yo lo que recomiendo es que escuchemos a nuestros clientes, preguntemos a nuestros clientes, que sepamos qué herramientas digitales están utilizando, dónde compran, por qué nos compran a nosotros. Y cuando ya entendamos bien eso, nosotros somos capaces de estar bien en WhatsApp, de estar en Instagram, de montar un e-commerce, de montar una plataforma logística, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo conociendo muy bien a nuestros clientes, pues bueno, podremos aportar servicios y productos adaptados a ellos, ¿no? Yo lo que siempre te recomiendo también es que salgamos de la zona de confort. Yo hoy aquí hablando en público, y eso que he hablado un montón de veces, pero sigo hablando como el primer día, me sigue costando, ¿vale? Siempre hay como resistencias, ¿no? Es decir, yo es que no soy digital, yo es que no tengo tiempo, o es que toda la vida se ha hecho así, o la culpa es del mercado, la culpa es de los clientes que compran en Amazon, o lo que tenemos que hacer es concienciar a los clientes. Yo lo que creo que tenemos que hacer es atrevernos, dar pequeños pasos también, porque a veces parece que enfrentarse a procesos de digitalización es enfrentarse a grandes proyectos y no necesariamente tiene que salir, se pueden hacer pequeños pilotos, se pueden hacer pequeños experimentos, se pueden ir dando pequeños pasos pues en el delivery o podemos hacer un pequeño paso en estar en redes o podemos hacer un pequeño paso en ver cómo podemos ir mejorando ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que tenemos que ir más allá del producto, más allá del punto de venta, que es que de lo que uno, sobre todo vosotros, que os dedicáis al retail, es donde más como os habéis sentido y que, bueno, que lo que tenemos que pensar es en crear estas experiencias de cliente, ¿no? Cada vez más satisfactorias. Tenemos que pensar tanto en servicio como en producto, pero yo creo que cada vez más en servicio, porque el producto cada vez está más accesible, ¿no? Más accesible y a un clic. Entonces, desde mi punto de vista, conociendo muy bien cuáles son esas expectativas, necesidades que tienen nuestros clientes, seremos capaces de ofrecer ese mejor servicio, que realmente yo creo que en el servicio y en ese servicio está esa propuesta de valor que podemos ofrecer, ¿no? Y eso no va tanto de tecnología, sino va más de personas. Lógicamente la tecnología nos lo va a facilitar, ¿no? Y bueno, es que ricasco y disculpar el tropiezo. Gracias. Eskerrik asko. Doy paso al segundo ponente, a Jorge Mas, catalán, hijo o criado en una familia de tenderos, que es una de las palabras que él mismo utiliza. Él estudió ADE, hizo varios posgrados y decidió
ponerse al frente de la empresa familiar, Más Gourmets. Ahora, sin embargo, desde el año 2019 estás dedicado, ¿no?, a la consultoría que tú mismo has creado, que es Crear Más. Y yo creo que la perspectiva que va a dar pues es diferente y posiblemente complementaria. Él ha prometido debate y espero que lo haya después. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer poder estar aquí en Urban Commerce. Y, bueno, principalmente yo no voy a hablar de digitalización, o sea, haré algún apunte, pero me voy a centrar mucho en lo que es la tienda física. O sea, la tienda física tiene más vida que nunca. La tienda física es una realidad de que, al final, las tiendas online van a acabar mutando también a la tienda física, con lo cual es para mí es muy importante y trasladar una serie de reflexión, que es que no descuidemos la tienda física. Y en esto es algo que me voy a centrar, porque al final, pues antes Fernando también ha comentado, ¿no?, pues el pescadero que tiene WhatsApp. Entonces, hemos de ser conscientes también de no infundir mucha digitalización que igual no tienen tiempo o no pueden llegar a ello. Entonces, cuidemos muy bien la tienda física, porque la tienda física es necesaria y la tienda física tiene mucha más vida que nunca. Entonces, primero de todo, ¿qué me gustaría trasladar? Pues cómo nos ha cambiado la pandemia y qué hemos aprendido de la pandemia. Porque hemos aprendido muchas cosas a nivel de retail. Entonces, lo primero que hemos aprendido es que la tienda evoluciona, que la tienda va a una velocidad de vértigo, que estamos en un sector que vuela, pero el consumidor también vuela. ¿Y esto qué significa? Que no podemos ir, y esto es muy importante, no podemos ir contra la gravedad. Si el consumidor quiere digitalización, le tendremos que dar digitalización. Pero es importante que la tienda física también evolucione. Entonces, yo os hago una pregunta. Es, los que tengáis tiendas físicas, ¿qué ha cambiado en vuestra tienda física en estos casi 2 años de pandemia? ¿Habéis hecho alguna mejora? ¿Habéis hecho algún cambio? Y esto es lo que yo me voy a centrar en muchos aspectos en la ponencia de hoy. Entonces, yo os sugiero un ejercicio que va muy bien a nivel de retail. No lo he comentado, pero si no vocalizo bien o no se me entiende, por favor, levantar la mano, porque con mascarilla también es complicado. Entonces, pues al final, un ejercicio es hacer fotografías. Fotografías. Estamos en noviembre de 2021. Foto del escaparate de toda la tienda. Entonces, hacemos un cronograma a lo largo de los años y vamos a ver si nuestra tienda evoluciona o no evoluciona. Porque, como voy a ir comentando en la conferencia de hoy, el cliente es visual y cada vez es más visual. Y si no aprecia cambios visuales en el punto de venta, lo va a penalizar. El segundo punto que hemos aprendido, esto es Times Square. Times Square antes de la pandemia, Times Square en plena pandemia. Pues otra de las cosas que hemos aprendido es que hemos de aprender a vender sin tráfico. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando nos quedamos todos confinados en casa, las tiendas que no tenían datos de clientes no podían llegar a ellos. Entonces, esto es, y lo ha dicho Ferrado también antes, datos. Hay que tener datos del cliente. Y yo muchas veces en comercios pregunto y digo, ¿cuántos tickets das a la semana? ¿Cuántos datos tienes? Porque al final no puede ser que tengamos 1.000, 2.000 tickets a la semana y no tengamos una base de datos de clientes. Y esto es importantísimo. Es de base. Entonces, si tenemos datos, aprendemos que podemos llegar a los clientes. Lo segundo que hemos aprendido también en este aspecto, pues es que estar en una calle de prime time y pagar un alquiler muy elevado no nos garantiza el tráfico. Y esta es una muy buena reflexión. Al final, para mí es importante hablar de la tasa de esfuerzo. ¿Y qué significa la tasa de esfuerzo? Pues la tasa de esfuerzo es alquiler dividido por ventas por 100 y nos da un porcentaje. Al final, en retail, y sobre todo en retail físico, tenemos dos partidas en porcentaje que son muy importantes en la cuenta de gastos, que son alquiler y equipo humano, personal. Entonces, la tasa de esfuerzo, si nosotros vamos a una primera calle, es para garantizar ese tráfico. Si no tenemos ese tráfico, esa tasa de esfuerzo aumenta. Porque la tasa de esfuerzo, ese porcentaje, va según las ventas. Si bajan las ventas, sube el índice y no llegamos a pagar todos los gastos. Con lo cual, esto es un tema también relevante. Aquí sí que voy a hablar de un tema digital, que es, muchas personas pueden pensar, bueno, pues si monto una tienda online, me ahorro el alquiler. No,
Gran error. Bueno, aquí hay un experto que luego igual también lo podemos debatir. Gran error, porque al final el alquiler lo vas a seguir pagando. ¿Cómo lo vas a seguir pagando? Lo vas a seguir pagando en SEM, porque al final cuando tú montas un online necesitas también tráfico y ese tráfico hay que pagarlo. Vale. Entonces, posteriormente, de este no tráfico, ¿qué aprendemos? Que hay que crear reclamo. Si no creamos reclamo, las personas no van a ir a la tienda. Y esto es muy importante. ¿Por qué van a ir a la tienda? Luego lo repetiré. ¿Por qué van a la tienda? Entonces, aquí os quiero poner un ejemplo, que esto, la ciudad de Nueva York, concretamente Manhattan, pues vive mucho del turismo y ha sufrido muchísimo esta ciudad en plena pandemia. Entonces, ¿qué han hecho ellos en plena pandemia? Bueno, pues han creado una isla. Los que conozcáis Manhattan, pues por la zona de Meatpacking, en High Line, allá han creado esta pequeña isla. Y esta pequeña isla tiene un parque, tiene parques, tiene tiendas efímeras, tiene un auditorio, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues la gente disfruta, se lo pasa bien. Este es un auditorio. Este verano han hecho conciertos de grandes estrellas gratuitos para generar reclamo y que vaya gente y que cambien Nueva York, que está ahora bastante triste. Entonces, están haciendo muchas acciones para recuperar los ánimos de la ciudad. Entonces, al final, nosotros nos tenemos que plantear por qué los clientes vienen a nuestra tienda. Y esto es algo que en esta situación de pandemia hemos de reflexionar. El retailer ha de decir, ¿a mí por qué me vienen a comprar? El cliente está cambiando. ¿Por qué me tienen que seguir viniendo a comprar? Tengo un producto innovador, diferenciado, mi tienda es espectacular, atractiva visualmente. Doy un servicio muy personalizado y el cliente lo valora mucho. Entonces, todas estas acciones, pues las tengo que reflexionar. Porque el retailer va a toda pastilla, el día a día. O sea, hay grandes retailers que tienen back office, pero hay pequeño comercio que no tiene back office. Que el propio tendero hace de back office y de front office. No tiene tiempo de pensar. Es importante parar. Entonces, ¿cómo es el cliente de hoy? Pues el cliente de hoy hay que analizarlo, hay que estudiarlo. El cliente de hoy quiere experiencia, pero esa experiencia debe ser una experiencia que conecte. Nos llenamos mucho a veces la boca diciendo experiencias, hay que crear experiencias, pero conectan realmente, gustan, esa conexión luego es perenne, llega a casa, quieren revivirla. Entonces, el cómo es el éxito, la comodidad. Pues el cliente al final cada día quiere más comodidad. Este click que hablamos, que es la tienda online, ¿no? Híbrida, porque a mí me gusta hablar de tienda híbrida, online, offline, pues esa comodidad, ese click, ese 24 horas, 7 días a la semana, está ahí presente. Entonces, pues bueno, la personalización está demostrado, que el cliente cada vez que le personalizamos productos, pues lo valora mucho más. La sostenibilidad, pues sí, es un valor ya que nos ha quedado de esta pandemia, ¿no? Y sobre todo la inmediatez, porque al final esto cada día nos genera muchos impactos, que si Instagram TV, que si Reels, que si lo otro, y cada día miramos impactos, miramos la tele con esto en la mano, no puede ser, tenemos que tener la atención, y esto es lo que nos genera inmediatez. Entonces, esto también lo hemos de trasladar a la tienda física. Al final la cultura, a mí me gustaba mucho hablar de la cultura agile, proviene de las startups y al final la tienda tiene que ser agile también. Tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata. Hemos de cuidar muy bien las operaciones. Pero aquí también hago un inciso a administraciones, que si el tendero, el retailer, va muy rápido, la administración también tiene que ser rápida. Porque la evolución cambia y no puede haber tanta burocracia. Porque si no, no llegamos a tiempo y cierran negocios. Entonces, la personalización. Bueno, pues personalicemos. Si tenemos una tienda de camisetas, ¿vale la pena ponerle el nombre a esa persona? ¿Vale la pena que seamos rápidos y pongamos un texto? Esto nos ayuda. Aquí tenéis dos ejemplos. Nike y otras marcas ya empiezan a personalizar inmediatamente en el punto de venta. Y luego, pues aquí, Buenos Días Matías, que es una empresa que te personaliza los desayunos. La sostenibilidad. Bueno, pues aquí sí, el cliente está permitido, y esto en estadísticas, pagar un 25% más del valor del producto, si realmente es real que nos garantiza que aquella empresa hace acciones de sostenibilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro punto de venta? ¿Estamos introduciendo productos más sostenibles? ¿Estamos cuidando? ¿Estamos reduciendo plástico?
etc. ¿Eh? O sea, trabajemos bien la sostenibilidad. Y la cultura refail. La cultura refail significa pues, la venta al engros, ¿no? al detalle, o sea, al granel. Entonces, esta es una cultura que a nivel de sostenibilidad también está cogiendo muchos adeptos. Entonces, ¿cómo trabajamos la cultura refail? ¿La introducimos? ¿La podemos introducir en nuestro punto de venta? Pues al final hemos de recordar pues, estos cuatro ejes. Cultura agile, personalización, sostenibilidad y ser refiles. Entonces, os quiero poner un ejemplo que es Vaca. Entendiendo un poquito de, ostras, pues, ¿por qué hay nuevos conceptos? A mí siempre me dicen, es que siempre pones ejemplos de grandes empresas y los pongo como ejemplo para pensar en grande, porque podemos llegar. Esta vez es un ejemplo muy local. Vaca es un establecimiento que está en Barcelona. ¿Y qué tiene de especial Vaca? Pues bueno, está cuidando muy bien los detalles. Lo primero es, perdonad, vale, es una tienda de quesos. Esto es una tienda de quesos. Y dices, ¿y qué tiene de especial estos quesos? Pues si hay aquí alguien conocedor de quesos, pues bueno, es un queso muy atractivo, agradable, tiene muchos, pero la principal característica es que es vegano. Entonces, pues nadie lo diría aquí, que esto es un queso vegano. Sí, es un queso vegano. Esa es la primera diferenciación. Está cuidando muy bien los detalles y parece que sea una quesería normal y corriente. Pues no lo es. Entonces, ¿qué cuida también? El multiespacio que luego hablaré. Pues bueno, pues puedes degustar. Yo compro quesos, pero a la vez también degusto. ¿Y qué sucede también? Que trabajo los packagings, que es muy visual. Trabajo muy bien los colores. Entonces, al final dices, ostras, pues me apetece ir, está rompiendo los moldes actuales. ¿Cuántas tiendas de quesos veganos hay? Pocos. Pues esto es rompedor, ¿no? Entonces, al final cuida muy bien la imagen, esto es muy importante también, visual. Y, obviamente, pues bueno, pues dices, hace talleres. Y empieza a trasladar cultura, dogma de, pues bueno, pues qué características tienen los quesos veganos y por qué empezar a consumir quesos veganos. Porque ellos también quieren captar a ese porcentaje elevado de no veganos. Entonces, al final, bueno, pues es un concepto que está teniendo mucho éxito. Perdonad, porque no me va con la fluidez el pasador. Entonces, al final, secretos del éxito, ¿no? Porque está teniendo mucho éxito. 100% vegano, pues que tiene un concepto muy diferencial, que es pionero, porque ha sido de los primeros, y siempre lo dicen, ¿no? El primero en llegar, a veces es el que lo consigue. Que es muy visual, todo es súper visual, que ha trabajado muy bien el concept store, y esto hay que reflexionarlo, es súper importante, que es multiespacio, combina dos tipos de negocio a la vez, que trabajan muy bien el marketing, que esto cada vez hay que invertir mucho en marketing visual y el packaging, que al final el packaging también nos ayuda a vestir el producto. Vale, entonces, ¿cómo debe evolucionar el concept store? Bueno, pues os voy a poner ejemplos de que en la tienda física, perdonad, no me va el pasador adecuadamente. Vale. Bueno, ¿cómo debe evolucionar la tienda física? Os voy a poner diferentes ejemplos de que en tienda física hemos de trabajar diferentes modelos para intentar conseguir una transformación de la tienda física. Y, pues por ejemplo, las flagships. Entonces, al final dices, ¿y qué es una flagship? ¿Y yo puedo montar una flagship si solo tengo una tienda? Sí. O sea, al final el concepto de flagship es crear un espacio estilo showroom que aporte conceptos muy diferenciales. Pueden ser dimensiones mucho más grandes, pueden ser con talleres, con diferentes conceptos. Pero todo el mundo puede montar una flagship aunque tenga solo un local. Y vais a ver un ejemplo. Entonces, al final dices, pues bueno, pues ejemplos de flagship. Esta es una tienda que hay en Barcelona, es Raima. Se ha convertido en la papelería más grande de Europa. Son todo el edificio. Entonces, hicieron una gran inversión pre-pandemia y, bueno, pues ha tenido mucho éxito en lo que es la puesta en escena. Entonces, luego, Etnia. Pues Etnia también, empresa de gafas, monta su flagship también en Barcelona, en el Borne, todo un edificio, y es una manera de que tú puedas ver y visualizar pues toda la gama y te culturicen en el branding y la marca.
Vale, aquí, P de Paola. P de Paola, porque al final la tienda física, que cada vez tiene más vida que nunca, conceptos digitales acaban mutando al online. Esta es una afirmación de opinión personal, ¿eh? La tienda física es perenne sin la tienda online. La tienda online no es perenne sin la tienda física, porque al final necesitas esa conexión con el cliente. Entonces, P de Paola es una tienda online, creada online, que hace 2 semanas ha abierto en Barcelona, en la Avenida Diagonal. Ha montado una flagship para dar a conocer sus productos y, sobre todo, hacer un showroom. Es espectacular. La puesta en escena está muy bien y la verdad es que el producto también tiene muy buen visual, muy buena iluminación. Están cuidando todos los detalles de esa puesta en escena. Lo han hecho muy bien. Entonces, luego, otro concepto dentro de los formatos de tienda física son los pop-ups, que al final dices, bueno, pues sí, ya lo sabíamos, lo de los pop-ups, pero es utilizar la estrategia, porque al final, hoy, y más con la pandemia, con la que ha caído, y como ha dicho Fernando, con la incertidumbre futura, pues igual las inversiones hay que cuidarlas y hay que frenarlas, y el pop-up te ayuda a deslocalizarte. Al final es una tienda efímera. Entonces, ejemplos, ¿no? Pues Louis Vuitton, esto es en Manhattan. En la ciudad de Nueva York hay una normativa de que pues, bueno, pues, los edificios no los puedes pintar, están muy protegidos. Todo Ike Camper lo consiguió, pero es muy complicado. Entonces aquí, como veis, sale de la fachada para no tocar lo que es el edificio. Esto es un pop-up. Aquí lo que estamos empezando ya a ver es grandes inversiones en pop-up. Al final del pop-up anteriormente la gente no invertía mucho. Aquí ya grandes firmas de lujo ya están invirtiendo. Bueno, esto es para presentar una colección masculina. Entonces llama la atención que es todo verde. Entonces muy visual. Vale, esta es antigua, ¿vale? Es antigua, que es Prada. Esto fue una acción de marketing. Prada montó un pop-up en Texas, ¿vale? Esta es muy antigua, pero también fue de gran repercusión y vendían. Esto es Christian Dior, que este verano ha abierto en Ibiza su primera pop-up, apuesta por las pop-ups. Ha tenido un éxito extraordinario, del punto de que se plantean ya el año que viene volver a tener la tienda efímera. Y luego los corners, que al final los corners, o shopping shop, que es una solución, pues también menos costosa para estar integrado en zonas donde ya generan tráfico, como puede ser grandes malls. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, Ale Shop, Starbucks, Bosch también. Vale, y luego el concepto de crear multiespacios. ¿Qué significa crear multiespacios? Y aquí sí que dependemos también a veces de la normativa que no nos deja tener 2 actividades a la vez. Entonces, la creación de multiespacios, pues es esto, es tener varias actividades en un mismo espacio. Aquí, por ejemplo, Casa Seat en Barcelona, pues ha creado todo un edificio donde pues, puedes comer, puedes tener cultura, porque hay un auditorio, puedes ver coches, que no venden coches, pero si te los presentan, al final es un concepto, este de Seat, que ha trabajado muy bien el branding y la implementación de la marca. Aquí, Brownie. Brownie, al final el sector de la moda ha sufrido muchísimo en lo que es la pandemia. Brownie es una marca que se especializa en producto femenino, joven, y bueno, pues sufrió muchísimo al principio. Los 2 primeros meses sufrió una pasada, le cerraron también su tienda estrella, pero buscó alternativas, buscó creatividad. Y ahora está pues, abriendo en México, internacionalizándose, y la verdad es que las cosas se están yendo bien. Han creado un multiespacio. Esto, hace poco abrieron en Hermosilla este corner. Este corner que es una cafetería. Les ha ido bien y lo van a abrir en más sitios. Al final, ¿ellos qué buscan con este multiespacio? El confort del cliente y tener una experiencia que conecte, se lo pasen bien y le genere estímulo de marca. Luego, pues por ejemplo, aquí Louis Vuitton ha abierto en Japón, también un multiespacio. Tienen restaurante, tienen barra, tienen un lugar donde que esto en sector moda no suele haber. O sea, muchas veces la gente o los acompañantes no saben dónde sentarse. Pues aquí te hace confort. Bueno, al final hemos de cuidar también que esto en el espacio físico es el visual. Hemos de invertir en espacio físico, pero también hemos de cuidar mucho
el interiorismo, la decoración. Luego va a haber alguna ponencia que hay, pues, algún arquitecto, y bueno, supongo que comentará también cosas de estas, de la importancia que tiene el visual y cuidar bien los detalles del interiorismo. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esta marca, que es Warby Parker. Warby Parker es una empresa, nació en el 2010, vende gafas, solo vende gafas, y nació del online. Hoy ya factura más de 200 millones de dólares. Tiene más de 100 tiendas. Está solo en Estados Unidos y pequeña parte de Canadá. ¿Qué me llama la atención y qué quiero compartir con vosotros? Las tendencias. Que no se puede cadenar ya tiendas iguales. Esto ha cambiado. Warby Parker tiene las tiendas todas diferentes. Y esto es algo que busca el consumidor de hoy. El consumidor de hoy lo que busca es cambio continuo, impacto. Y aquí Warby Parker lo hace de maravilla. Cada tienda es diferente. En Nueva York tiene varias. ¡Ostras! ¿Cuál vamos? Porque cada una es diferente. Entonces, bueno, aquí tenéis un reflejo de algunas. Bueno, es impresionante esta tienda. Y luego, también Apple. ¿Cómo Apple está transformando también su apuesta en escena? Esto es un teatro que está en Los Ángeles. Era un cine y ha conservado toda la estructura. Creo recordar que abrió en el 57, pero ya llevaba muchos años cerrado este cine. Lo han reconvertido todo. Entonces, ¿cuál es la apuesta? De momento creo que son cuatro solo en todo el mundo donde ha hecho la apuesta en escena Apple, donde quiere preservar lugares de historia. Aquí tenéis, por ejemplo, este es en Roma, ¿no? Pues también ha cogido un gran edificio y está preservando, está cambiando la cultura. Esto también es un avance de cambio en Apple. Entonces, al final, dices, tips. ¿Qué tips son relevantes para transformar tu tienda? Pues que tienes que trabajar la estrategia. La estrategia es clave. Has de tener líneas rectas. No puede haber incertidumbre, debe haber seguridad. Y has de dibujarla muy bien. ¿Cómo vamos a crear valor en nuestro punto de venta? El visual. Hay que trabajar muy bien el visual, el diseño. Y que hay que invertir en el interiorismo. Y, obviamente, un producto innovador. Que hemos cambiado nuestro surtido desde hace 2 años. Porque el cliente busca un nuevo surtido y va muy rápido. Y luego, yo hoy no me he centrado en personas por limitación de tiempo. Siempre hablo mucho de las personas porque creo que es la esencia y que a veces no lo tiene el online. La esencia de la tienda física especialmente son las personas. Es la magia de la tienda física que conecte. Entonces hemos empezado a trabajar personas que tengan vocación de servicio. Yo siempre digo que te gusten las personas y esto de tener un talento digital y, obviamente, la tecnología. Bueno, pues la tecnología está muy bien y se ha de introducir la tecnología, pero la tecnología ha de dar valor a las personas, no ha de sustituir personas. O sea, la tecnología es para automatismos, pero toda esa digitalización ha de ser digitalizamos para crear valor en las personas y que mejoren. Entonces, al final, la tienda física, entendamos que está más viva que nunca y que la gente quiere tiendas físicas. Y os pongo aquí algunas noticias. Bueno, 7 de cada 10 consumidores acude a la tienda física con normalidad. Aquí tenemos Singularity. Singularity es una startup también que viene del online, también apuesta por la tienda física y empieza a abrir ahora tiendas físicas. El 60% de la población prefiere ir a la tienda física. Entonces, al final, pues bueno, pues son datos que corroboran de que las tiendas físicas, a pesar de la pandemia, van a subir. Entonces, para ya ir terminando, bueno, pues la tienda física está más viva que nunca, pero hemos de entender, y esto especialmente el pequeño comercio, que ha de dejar de ser una tienda convencional. La tienda convencional, pues tristemente, no ha muerto, pero va a la baja. Hemos de dar un salto importantísimo y hacer un cambio a una nueva tienda física. ¿Y esto qué significa? Pues que hemos de invertir en el espacio, que debemos tener un espacio muy diferencial, que el equipo debe ser muy profesional y que debe tener un talento digital. No podemos introducir tecnología y que el equipo humano vaya perdido, hay que formarlo. Tener un producto innovador que le dé una vuelta y que genere reclamo de cara al cliente y, sobre todo, experiencias que conecten con los clientes. Al final, la tienda física está más viva que nunca, pero al final los retailers tienen la oportunidad de hacer lo posible. Pues muchísimas gracias, un gran placer. Y nada, un gran placer ahora.
Muchas gracias, Jorge. Yo creo que todos recordaréis, ¿no?, el antiguo debate entre las grandes superficies y el pequeño comercio, ¿no? En aquel momento yo recuerdo que se decía que, bueno, pues que el pequeño comercio tenía que competir con las grandes superficies gracias al servicio, a la cercanía, el conocimiento del cliente, ¿no? Ahora, sin embargo, parece que esa dicotomía ya no se sostiene en el mundo digital, ¿no? Y que ahora son los grandes retailers digitales los que realmente conocen al consumidor porque tienen todos sus datos. Se habla mucho de datos, de conocer a la persona que entra por la puerta y hace una compra o no la hace, ¿no? Pero yo creo que al pequeño comercio le interesa saber cómo puede conocer a ese consumidor más allá del consumidor habitual, ¿no? Jorge, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a no estar siempre un paso por detrás de Amazon o de cualquier otro gran retailer digital? Sí, bueno, aquí, Sigurd, muy bien. Lo primero de todo, antes de entrar en datos de cliente, lo primero de todo es datos de gestión, porque muchas veces esos datos que tú comentas es que el pequeño comercio no analiza. Yo por ejemplo, dices, ¿cuáles son tus bestsellers? ¿Cuál es el producto que te trae más reclamo? ¿Qué margen tienes de cada línea? ¿Cuántos productos tienes que eliminar por bajas ventas? O sea, los datos de management también no están. Entonces, entendamos de que el pequeño comercio o parte de algún pequeño comercio, si ya no tiene datos de gestión, pues los datos de cliente ya están en un proceso muy secundario. Entonces, hago este matiz, porque es importantísimo los datos de gestión. Si no, no puedes evolucionar. Porque si tú no sabes tu gestión, tampoco puedes conocer a tu cliente. Entonces, datos de cliente. Pues mira, yo os he puesto el ejemplo, por ejemplo, de Warby Parker. Warby Parker te envía uno o dos mensajes cada semana por email. Entonces, ¿cuántos emails tienes de tu cliente? Y al final hay muchas plataformas hoy, MailChimp, SendinBlue y muchas otras, que te ayudan a recoger datos. Claro que hay la ley de LOPD, pero al final esto es, pues, las personas que nos oigan aquí y que estén trabajando en digital, dices, oye, pues si tú quieres subir seguidores en Instagram, ¿verdad que patrocinas? Pues si tú quieres datos de tu cliente, ¿qué recompensa le das? Entonces empecemos a trabajar recompensas para conseguir datos de clientes. Uh-huh. Hace unos días estaba con una amiga, una diseñadora de moda pequeña, española, que creó su marca en China, que se ha establecido ahora en Oviedo. Tiene un pequeño showroom, un pequeño estudio, y lo que ha hecho ha sido convertir ese showroom en una especie de tienda que realmente lo que se dedica es a dar esa experiencia que no puede dar en la tienda online, que es ya la que le da los mayores ingresos, ¿no? Miguel, no sé si ese New Retail, ¿no?, que en China empezaron un poco antes posiblemente a implementarlo, esa puede ser una posibilidad, ¿no? Tener la tienda física como un lugar de experiencia, un lugar al que se puede acudir, para lo que sea, ¿no? Pero sobre todo para tener la experiencia del producto y que eso se combine con una tienda online a la que se puede recurrir, por ejemplo, si no puedes ir a la tienda o si te queda lejos, ¿no? Yo hace poco también estaba hablando de este tema porque hacía un reportaje sobre artesanos, ¿no?, que se han metido en el comercio electrónico. Hablaba con Mañeco, que es un pequeño obrador, ¿no?, que hace tartas de queso y así, y que ha hecho precisamente eso, ¿no? O sea, acude, por ejemplo, a mercados los fines de semana, pero luego tiene su propia tienda online que permite, bueno, a llegar a un público mucho mayor. Sí, bueno, yo creo que al final lo que estamos viendo, ¿no?, con los ejemplos que ha traído Jorge también, es que en la tienda física tienen que suceder quizá otras cosas, ¿no?, que tienen que ir más allá de lo que nos puede ofrecer un medio digital, ¿no?, más allá de un mero escaparate o surtidor de productos, ¿no? O sea, claramente tenemos que ofrecer un valor diferencial, un valor añadido o un producto o servicio que realmente nos motive o nos mueva para que realmente necesitemos o queramos, ¿no? Una cosa puede ser por necesidad, porque
ofrezco reparaciones de producto, por poner un ejemplo, ya estoy generando una necesidad por el que yo, o estoy generando una serie de experiencias o te estoy aportando un valor que difícilmente te pueda aportar a través del medio online. Al final, claramente tienen que convivir ambos canales, ¿no? Y tú tienes que saber como negocio, tienes que saber igual equilibrar tanto tu presencia digital como con tu presencia física. Y tienes que hacer que ambos entornos pues convivan y que la suma de los dos estén aportando ese valor a nuestro cliente, ¿no? Uh-huh. Antes Trias de Bes nos ha dado unos cuantos capones a los periodistas. Voy a intentar rebatirle un poco. Hablamos, yo creo, demasiado poco de la sostenibilidad de este nuevo modelo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo ahora, él lo ha mencionado, has vuelto a incidir tú también en el tema de la sostenibilidad. Para el pequeño comercio es muy importante, por ejemplo, toda la política de devoluciones. Este nuevo, hay mucha gente joven aquí, me alegro además de que la haya. Fernando ha dicho que los jóvenes tienen imbuida, ¿no?, en el ADN la sostenibilidad, y sin embargo vemos que cada vez son más los que deciden comprar 7 prendas para devolver 6 y quedarse con una, ¿no? Yo no sé cuánto de sostenible es esto, no solo ya desde el punto de vista medioambiental, que estamos en la COP26 y parece que se queda todo en grandes discursos, ¿no? Y para el pequeño comercio, obviamente, ¿cómo puede competir con esto? Porque todas estas políticas de devoluciones al final se terminan viéndose en el precio final, ¿no? Jorge. Bueno, pues bien complejo, pero al final muchas veces también la sostenibilidad hemos de entender de que son políticas que tenemos que tener también un entorno que nos ayude, ¿no?, a valorar. El otro día salía, oye, ¿qué consume más? ¿Cuando tú pides online o cuando tú vas a la tienda?, ¿no? Y salían una serie de estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues importante. Yo creo que también hemos de tener un poquito de sentido común dentro del retail y volviendo a la pregunta de antes es, pues mira, ¿cómo podemos ser más sostenibles en el punto de venta? Cultura de no pagar. ¿Por qué tenemos que seguir dando? Nos hemos adaptado a pagar con el teléfono o a pagar con tarjeta, pero no nos hemos adaptado a tener el ticket digital. Entonces, esta es una cultura y que puedo tener datos porque le envío por email al cliente, ya tengo sus datos, pero eliminamos el papel. Y esta es una cultura de decir, ¿por qué tenemos que seguir dando papel en el punto de venta? Pues ya podemos reducir consumo de sostenibilidad. Uh-huh. Fue un ejemplo, ¿eh? Pero que me refiero que de alguna manera todo lo que es la cultura de sostenibilidad, y luego puedo entender también, ¿eh? Y aquí igual me voy a ganar alguna tarjeta amarilla, ¿eh? Pero las administraciones buscan pues ciudades más verdes, de no movilidad, ¿no? ¿Qué impacto tiene la no movilidad en los comercios? Uh-huh. De consumo. Y a la vez, ¿no?, porque si se genera a veces pues esa no movilidad más tráfico, pues a veces también se genera igual un mayor consumo. ¿Me explico o no? Pues ese impacto, ostras, no puedo ir a la tienda porque tardo mucho, consumo mucho más en el vehículo, e igual no quiero coger el transporte público, pues también es una influencia. Me refiero que en conceptos de sostenibilidad para el impacto del punto de venta físico, no solo es el retailer, sino es un entorno que también pues ha de estar mucho más encima también. Ajá. Me refería también al propio consumidor, ¿no? Quiero decir que nos hemos hecho impacientes, que compramos algo que no necesitamos, pero si no lo tenemos mañana, ya como que estamos, no sé, tensos, ¿no? Esta es la cultura de la inmediatez, pero en definitiva es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la cultura también del click and collect, ¿no? Al final es una ayuda, dices, lo compro, pero lo voy a buscar al punto de venta, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego también, importante, porque con este concepto de devoluciones es una práctica que al final dices, se hace insostenible, pero hoy no hablamos aquí de estos datos, ¿no? Pero igual aquí Miguel nos podría dar más datos, pero es, ¿y las devoluciones de la moda? ¿En qué impacto están? Porque claro, hablamos siempre de los crecimientos de ventas, pero no hablamos de los crecimientos de devoluciones. Y al final, ¿qué queda en el grueso, ¿no?, de la cuenta de explotación? Entonces, las empresas de online, pues igual también van a empezar a hacer prácticas que igual, pues en vez de aumentar tanto las devoluciones, cambian las políticas. Y yo veo más una política click and collect que no tanta facilidad en devoluciones. Miguel, en este entorno decías, no todo es tecnología,
Pero me gustaría preguntarte por qué tecnologías crees que son clave para el pequeño comercio, para el comercio de barrio, por ejemplo, adoptar, ¿no? Como decía antes Fernando de su pescadero, que simplemente con poner WhatsApp pues posiblemente ha dado un paso importante, ¿no? ¿Cuáles crees que son esas tendencias a las que no se puede dar la espalda, como es, por ejemplo, tener ya un punto de un POS, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología, a ver, es el medio, pero no es el fin, ¿vale? Sí, también cada caso y cada comercio y cada negocio pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, pues, bueno, la oportunidad que nos brinda la tecnología en cada caso será diferente. Yo creo que es importante que sepamos que el consumidor, pues como os he dicho, cada vez es más impaciente, cada vez es más cómodo, queremos que le llevemos las cosas, quiere poder hacer los pedidos desde su casa. Es decir, cualquier tecnología que nos conecte con esas necesidades o esas motivaciones del consumidor es importante. Sobre todo creo que lo que hay que estar es en el teléfono móvil del cliente, de una u otra manera, ¿no? Es decir, pasamos horas con el teléfono móvil, pasamos horas informándonos, documentándonos, bien sea en redes sociales, bien sea en Google, que quizás no es cuestión de tecnología, sino yo siempre digo que es cuestión de entender cómo está, ¿no? Cómo está ese cliente nuestro utilizando la tecnología. Luego, lógicamente, hay tecnologías, pues bueno, CRM, SRPs, gestión de stocks, etcétera, hay una serie de tecnologías, pero bueno, que tampoco es necesario, ¿no? Yo cuando hablo de digitalización es necesario estar en el medio digital porque nuestro cliente y nuestros consumidores están comprando a través del medio digital. No digo comprando online, sino estamos comprando, nos estamos informando, estamos comiendo nosotros todas las etapas, ¿no? Es decir, todas las etapas del proceso de decisión de compra, pues lógicamente con la tecnología se están viendo reducidas y entonces meramente las tiendas, pues bueno, tienen que buscar otras funciones, ¿no? Que no sean la de informar o que no sean la de entregarte el producto. Entonces, la tecnología en sí, no sé yo decir una tecnología u otra, lo que está claro es que tenemos que estar ahí, ¿no? Estar ahí bien. Yo qué sé, si utilizan Telegram, tendré que estar en Telegram. Si compran online a través de Amazon, pues igual me tengo que plantear estar yo en Amazon o tengo que plantearme montar mi propio e-commerce. Hay que estudiar cada caso, yo creo, y hay que ver cuáles son realmente las necesidades. Y, lógicamente, también el nivel de madurez tecnológica que tenga el negocio y también los consumidores, ¿no? Es que son sectores, cada sector yo creo que es muy diferente. Al final siempre suele suceder esto, que nos comemos todo el tiempo aquí no dejamos tiempo para preguntas. No sé si hay tiempo para una o dos preguntas del público. ¿Alguien que me diga sí, no? Me hacen así. Venga, no sé si hay una pregunta a alguien que quiera levantar la mano, porque luego igual, como somos muy vergonzosos, nadie levanta la mano. Entonces, bueno, pues me habéis facilitado el trabajo y todo. Yo me he quedado con ganas de hablar de la sostenibilidad, si me dais un minuto. Ah, venga, pues... ahora me suelto. ¿Ves? En un minuto. No, yo creo que sobre todo para el comercio local... a ver, todo el mundo habla de sostenibilidad, todo el mundo sabe que el consumidor está cada vez más concienciado con el tema de la sostenibilidad, es obvio, y creo que lo estábamos viendo desde la perspectiva desde que es una amenaza, ¿no? Es una amenaza que nos manden 5 prendas y devolvamos una, que nos estamos siempre fijando en lo que hacen las grandes y parece que debemos seguir los mismos pasos de lo que están ofreciendo las empresas grandes y que seguramente la forma de competir contra un Amazon o contra cualquier otra empresa grande sea ofrecer cosas que no ofrecen ellos, ¿no? Es decir, no nos tenemos que fijar tanto en sus modelos, sino en cómo podemos hacer contramodelos. La sostenibilidad es, yo lo veo, una clara oportunidad para el comercio local. O sea, cada vez el cliente está más concienciado con productos de calidad y duraderos. Normalmente estas grandes pues suelen ir a precio. O sea, creo que hay una oportunidad de poder ofrecer productos duraderos y de calidad de marcas locales. También el kilómetro cero es una gran oportunidad, ¿no? Y también todo ese mundo que hay alrededor de la reparación, de la segunda vida. Es decir, la sostenibilidad va mucho más allá de la huella de carbono que hacemos, sino cómo hacemos que también nuestra responsabilidad como consumidores, pues bueno, y desde luego yo veo claramente que es una oportunidad, pero no criticando lo que están haciendo las grandes con las devoluciones, con la logística inversa, etcétera, etcétera, sino apoyándonos en todas esas tendencias y todas esas demandas que tienen los consumidores que además las grandes las están dejando de lado, ¿no? Que podríamos considerar que es nicho, pero en realidad no es nicho, realmente creo que hay una gran oportunidad. Sin duda, yo creo que la sostenibilidad va a ser uno de los grandes temas del comercio, ¿no? Sobre todo ahora con el comercio electrónico al que nos estamos acostumbrando cada vez más. Miguel, Jorge, muchísimas gracias.
Es que recasco gustivo. Gracias. Bueno, pues la sostenibilidad pone el punto final a esta primera parte. Yo añado eskerrik asko a Miguel, a Jorge, por supuesto, a Sigor. Y ahora tendríamos que colocar aquí, no lo tenemos, el cartel ese que dice con un café, con una taza humeante, volvemos en 10 minutos. Pero bueno, que nuestros ponentes y vosotros y todos os habéis ganado ahora ese café o ese tentempié para seguir adelante, que nos queda todavía mucha tarea. Tenemos que vender todavía muchas cosas en esta tienda virtual. Eskerrik asko. Volvemos enseguida.